Desde el fondo, Pierre Giacomi. Carga ahora para Malcazón. Se viene el Albo. Gira el 7, muy bien. Se viene con la pelota el 7 y está Malcazón. Va a ingresar al área, el centro para Rivero. Me parece, le quiso pedir la camiseta a Toranzo, pero espera que termine el partido. Toranzo ahora no. La robó bien Vázquez, se viene, es el mejor momento del Albo. La abrió a la derecha para Ricky Blanco, está en el área, la bajó, viene Blanco, mano a mano, viene Blanco, le pegó la pelota que queda rebotada, Rivero. ¡Gol! De Albo apareció en el mejor momento. Hernán Rivero. Entretiempo en Corrientes esto. Es más resultado de la categoría, estimado Emi. Se viene Rivero, no pudo dominarla tampoco Toranzo. Sí, Ricky Blanco para que vaya Rivero. Le pifió mano a mano. Viene Rivero, mano a mano. Viene gol. ¡Gol! De Floresta. Gol de Albo. Apareció Hernán Rivero. 4 puntos en los últimos 15. Masure gana, supera a Capela. Hernán Rivero que define. Y pone el 2-0 definitivo. No, definitivo no. Sacaba más ventajas esto tanto en el torneo. Para él, segundo consecutivo, venía a marcar el empate ante Iquitos. Qué raro verlo, que ha estado cerca de la acción y ha cobrado bien. Que se le escape. Rivero va, Rivero, le dio al arco Rivero. La pelota, abre el terreno de juego, buen pase para Romar, que mete arriba, cabezazo, gol. ¡Hugo! De la Liga Deportiva Alajuelense. Compañero en Defensores de Villa Ramallo. La pelota larga hacia la izquierda para que salga Vicente. La pisa, corta Rivero. Atrás para Frontini. Al revés.
El Cazón, de espalda el 7, Canue otra vez para Milano y se viene la réplica ahora. El conjunto de Pepe Romero larga para Rivero, se viene el 9 y está dominado, el 9 le pegó el remate. Tiro libre lo hizo Frontini, buscándolo de frente a Hernán Rivero. Se le había bajado bien al Mudo, pero enseguida estaba la marca de Bellone. Le tengo fe. Si no se da en este minuto que queda, tengo fe para que en los segundos 45 gritemos algunos goles. Se pelea bien Hernán Rivero. Pivotea, domina la pelota y la abre para Frontini. Busca un compañero y lo encontró con Dalcazón. Ahí está el 7, viene el centro al segundo palo para la llegada de Rivero, la bajó el 9. En el área está Pier Giacomi, la sacaba justo Gioda. Corta, viene para Martínez, se va Martínez. Juega por la mitad de la cancha, pelota para Rivero, va Rivero, la punteó, se escapó. Va Rivero para el segundo, Rivero, está Klemnicki, el rebote. Está Grifo lejos del área, la saca de cabeza, se la dejó a Canué, quiere pegarle, de ahí le pegó Canué. Se viene Hernán Rivero metiendo en la puerta del área, tiene que salir de la misma porque está rodeado, vivo Rivero, se apoyó otra vez. No quiero mandar al frente, pero ya tuvimos uno y esperen, no sea ansioso, sin me dijo varios. Le sacaban justo en el primer palo, no desaparece el peligro, Canué. Lo vuelve a meter otra vez atrás para Rivero, le quedó a Pier Giacomi y le va a pegar el 8. Albo. Losa, el autor del gol del Boys. El centro corta, en realidad jugada preparada. Melivilo toque atrás para Vicente, que llega de frente, buen pase para que vaya al fondo de la cancha a buscar González. Atento estuvo Ibar para Rivero para mandarle al córner, otro tiro de esquina del arquero de Old Boys, amo y señor de esta victoria parcial. El centro que viene la vuelve a peinar Magnin, se la saca de encima y le queda Blanco. Los dos mellizos que tiene Chacarita. De cabeza Rivero. Acá atrás, ahí está Orellana y el centro, rebota en Rivero. Soria, larga para Milano, entra el 10 con pelota al área. Está balón dominado y cancha para recorrer bien el centro al segundo palo. La bajaba atrás Rivero, le quedó Pier Giacomi y le va a pegar, no. Pelotazo de Losa. Rivero que vino a buscar, ganó Rivero. Oligo, el envío buscando a Rivero. Rivero, que gran nota es Rivero. Falta, infracción, tiro libre para el Boys. Entrega para Vázquez, Vázquez la quería abrir, la entregó mal, Vázquez resolvió mal y se viene la contra de Old Boys, se viene por la izquierda, sale de Floresta. Aguirre desde la pelota quieta algo le puede dar. Sí, a ver, sí, Juli, si quería arriesgarlo sacaba a Coronel, ¿no? O a Villarreal. Rivero, la aguantó bien, la dejó para Oligo, falta, infracción y amarilla para Peralta. Y ahora que corre por este costado es Walter Acevedo, buscando la corrida ahora del número 18, Rivero. Pone Rivero, se da vuelta, la gana, viene Acevedo. Claro, Vázquez, se viene Vázquez por el empate, Vázquez, se desvía por el camino, va Rivero, de cabeza, por arriba. Mario. Cambiar la actitud o hacer alguna modificación al Boys, sobre todo en la zona de ataque.